Fundador de la galería El Gato Viejo, que ponen pinturas y esculturas tomando un mate. ¿Un matecito? Bueno, mira. Mientras usted habla, contame un poquito. Es muy fácil. Se me ocurrió en París, que es el mismo espacio que tengo acá en Buenos Aires, y dije, no, hay que hacer algo por aquellos pintores, aquellos artistas que nadie los toma en cuenta o no tienen posibilidades reales de hacer su primera muestra. Entonces, inauguramos anoche con 400 personas y muchos sponsors. Es muy importante saber quiénes colaboran con la cultura. Bueno, no te podría, casi no me va a alcanzar el tiempo para nombrarlos. Tú sabes todo el tiempo. No. Vamos a hacerlo rápido, mira. Bueno, el Mate Taragüí, Sara, Teniers, Enavie, que es el ente regulador, Paco Rabán, Cargo, Bianchi, Conarco, NCA, SAB, Electrodos SAB, sí. Rondeño, que anoche nos comimos una salame bárbaro de Rondeño. Unito de Gráfica, Equinox, la agencia de viajes. American Graphic, que hizo toda la gráfica del exterior, de las pancartas. Daglio, Pont Mes y Sur Broker. Y Celusal. Y hay más. Pero en esta primera versión paramos, porque era tanta la plata que llegó. Que no, no teníamos donde ponerla, incluso hay un vagón, acá al fondo de este vagoncito, tiene una caja fuerte, porque este era un vagón correo. Entonces le dijimos, mira muchachos, no ponga más publicidad porque ya el cajón está lleno de plata. Hay que vaciarlo y que vuelva. Entonces, a nacer. ¿Qué quiere decir? No, dice, que si vos escuchás el discurso cultural oficial, son todos una manga de llorones, porque siempre están diciendo que no tienen plata para dar a los artistas. Bueno, con este proyecto, el hábitat del gato viejo, la galería, que se llama así, Gato Viejo, hemos demostrado que los industriales de nuestra patria, no todos, pero la gran mayoría, participan de un proyecto que no es para mostrar a los consagrados, es para mostrar a los que recién empiezan. Entonces es como una voz de aliento, ¿no?, que estamos dando, porque en realidad el artista lo que quiere es eso, tener un lugar donde poner un cuadro y que tengan una pequeña vernizaje. Bueno, pequeña o grande, anoche tuvimos toda la prensa, fue fantástico, ¿no? Comimos cordero. Y además inauguramos, hemos eliminado el café de las vernizas, hemos institucionalizado el mate.
como es muy interesante ver a la vieja acá. Muy argentina. Y muy argentino, muy criollo. Y bueno, ahora no sé qué va a pasar. Bueno, pero a ver, este fin de semana es largo, así que la gente puede venir a visitarlo acá, ¿a qué hora? Puede venir desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, decirle de Ryder, es una de las expositoras, su primera exposición acá. Contá un poquito de tu obra. Bueno, son imágenes que veo acá. La he preparado en un mes acá, en las vías. Son personajes que llegan del tren, que se bajan acá en Retiro. Hay un detalle, quiero ver si llega. Se puede comprar en cuotas. Para, accesible para todos. Sí. 4 cuotas de 100 pesos. Sí, bastante, bastante baratos así. ¿Cómo con tarjeta de crédito? Sí, cualquier cosa. Cheque, tarjeta, lo que venga. Trueque, por comida, por lo que sea. Por telas, pintura, pinceles. Cualquiera se puede hacer. No hay excusa para no llevarse un cuadro. La idea es seguir trabajando, ¿no? Y nosotros que empezamos, como decía Carlos, lo que más nos importa es seguir trabajando. Taller de Carlos Rigazzoni, un artista excéntrico. Todas sus esculturas están hechas con desechos ferroviarios abandonados en la inmensidad de estos galpones de Retiro. Rigazzoni vive y crea en este lugar desde hace 12 años. La genialidad y la locura de su obra lo han convertido en un artista famoso de prestigio mundial. Yo era vendedor de kerosene. Vendía con un carro y un caballo. Y esos años de vendedor de kerosene por la zona sur me permitieron a mí tener un contacto poderoso con el pensamiento, porque era un trabajo medio estúpido en realidad. El hecho de ver fluir el kerosene durante un minuto en un tarro producía una especie de magia. Y un día tiré todo. Dije yo, basta, no soy nunca más nada. Voy a intentar ser un gran artista, que él es el camino en el cual me encontrás. Obvio que todos me dijeron más tantas cosas. Mandaban a laburar, vago, me decían, andá a laburar, vago. Mis hermanos, en contra, tías, tíos, mis propios hijos en algún momento también, porque bueno, es la vida es así, hasta que después vieron que yo podía hacer algo de verdad, con todo eso, que yo no estaba jodiendo, ¿no? Esta es una bici, es una modelo solar, funciona como un cohete, oxígeno líquido. Entonces abrís con esta palanca y está garantizado 6.500 kilómetros, ya salís prácticamente a la estratosfera. Es un modelo que vamos a fabricar para los chicos. Cuando los chicos están cansados de aguantar a los grandes, se montan en esa bici y se escapan. Extraordinaria, La felicidad no es patrimonio del ser humano. En realidad, el hombre está preparado para sufrir, ¿no? Pero yo te voy a decir otra cosa. El arte es la más maravillosa posibilidad que pueda tomar un ser humano en este mundo. No hay otra. Es la más poderosa, la más grande, la más incitadora, la más profunda, la más comprometida,
la más esclava, la más seria, la más contenta. El arte es todo. Thank you.
Fundador de la galería El Gato Viejo, que ponen pinturas y esculturas tomando un mate. ¿Un matecito? Bueno, mira. En la que usted habla, contame un poquito. Es muy fácil. Se me ocurrió en París, que es el mismo espacio que tengo acá en Buenos Aires, y dijeron, hay que hacer algo por aquellos pintores, aquellos artistas que nadie los toma en cuenta o no tienen posibilidades reales de hacer su primera muestra. Entonces, laburamos anoche con 400 personas y muchos sponsors. Es muy importante saber quiénes colaboran con la cultura. Bueno, no te podría, casi no me va a alcanzar el tiempo para nombrarlos. Yo te doy todo el tiempo. No. Vamos a hacerlo rápido, mira. Bueno, el Mate Taragüí, Sara, Teniers, Enaviet, que es el ente regulador, Paco Rabán, Cargo, Bianchi, Conarco, NSA, SAB, Electrodos, SAB, sí. Rondeño, que anoche nos comimos una salame bárbaro de Rondeño. Unitel Gráfica, Equinox, la agencia de viajes. American Graphic, que hizo toda la gráfica del exterior, de las pancartas. Daglio, Pont Mes y Sur Broker. Y Celusal. Y hay más. Pero en esta primera versión paramos porque era tanta la plata que llegó. No teníamos donde ponerla, incluso en un vagón, acá al fondo de este vagoncito, tiene una caja fuerte, porque este era un vagón correo. Entonces le dijimos, mira muchachos, no ponga más publicidad porque ya el cajón está lleno de plata. Hay que vaciarlo y que vuelva. Entonces, ¿qué quiere decir? No, dice, que si vos escuchás el discurso cultural oficial, son todos una manga de llorones, porque siempre están diciendo que no tienen plata para dar a los artistas. Bueno, con este proyecto, el hábito del gato viejo, la galería, que se llama así, el Gato Viejo, hemos demostrado que los industriales de nuestra patria, no todos, pero la gran mayoría, participan de un proyecto que no es para mostrar a los consagrados, es para mostrar a los que recién empiezan. Entonces es como una voz de aliento, ¿no?, que estamos dando, porque en realidad el artista lo que quiere es eso, tener un lugar donde poner un cuadro y que tengan una pequeña vernizaje. Bueno, pequeña o grande, anoche tuvimos toda la prensa, fue fantástico, ¿no? Comimos cordero. Y además inauguramos, hemos eliminado el café de las vernizas, hemos institucionalizado el mate.
como es muy interesante ver a la vieja cantidad. Muy argentina. Y muy argentino, muy criollo. Y bueno, ahora no sé qué va a pasar. Pero a ver, este fin de semana es largo, así que la gente puede venir a visitarlo acá, ¿a qué hora? Puede venir desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, decirle de Ryder, es una de las expositoras, su primera exposición acá. Contá un poquito de tu obra. Bueno, son imágenes que veo acá, la he preparado en un mes acá, en las vías. Son personajes que llegan del tren, que se bajan acá en Retiro. Hay un detalle, quiero ver si llega. Se puede comprar en cuotas. Para, accesible para todos. Sí. 4 cuotas de 100 pesos. Sí, bastante, bastante baratos así. ¿Morning con tarjeta de crédito? Sí, cualquier cosa, cheque, tarjeta, lo que venga, trueque, por comida, por lo que sea, por telas, pintura, pinceles. Sí, cualquier cosa, no hay excusa para no llevarse un cuadro. La idea es seguir trabajando, ¿no? Y nosotros que empezamos, como decía Carlos, lo que más nos importa es seguir trabajando. El taller de Carlos Rigazzoni, un artista excéntrico. Todas sus esculturas están hechas con desechos ferroviarios abandonados en la inmensidad de estos galpones de Retiro. Rigazzoni vive y crea en este lugar desde hace 12 años. La genialidad y la locura de su obra lo han convertido en un artista famoso de prestigio mundial. Yo era vendedor de querosén. Vendía con un carro y un caballo. Y esos años de vendedor de querosén por la zona sur me permitieron a mí tener un contacto poderoso con el pensamiento, porque era un trabajo medio estúpido en realidad. El hecho de ver fluir el querosén durante un minuto en un tarro producía una especie de magia. Y un día tiré todo. Dije, yo basta, no soy nunca más nada. Voy a intentar ser un gran artista, que es el camino en el cual me encontraba. Obvio que todos me dijeron más tantas cosas. Mandaban a laburar, vago, me decían, andá a laburar, vago. Mis hermanos, en contra, tías, tíos, mis propios hijos en algún momento también, porque bueno, es la vida es así, hasta que después vieron que yo podía hacer algo de verdad, entonces yo no estaba jodiendo, ¿no? Esta es una bici, es una modelo solar, funciona como un cohete, oxígeno líquido, entonces abrís con esta palanca y está garantizado 6.500 kilómetros, ya salís prácticamente a la estratosfera. Es un modelo que vamos a fabricar para los chicos. Cuando los chicos están cansados de aguantar a los grandes, se montan en esa bici y se escapan. Están en área, ¿eh? La felicidad no es patrimonio del ser humano. En realidad, el hombre está preparado para sufrir, ¿no? Pero yo te voy a decir otra cosa. El arte es la más maravillosa posibilidad que pueda tomar un ser humano en este mundo. No hay otra. Es la más poderosa, la más grande, la más incitadora, la más profunda, la más comprometida.
la más esclava, la más seria, la más contenta. El arte es todo. Thank you.
bloody Tuesday, man. You've been a naughty boy, you let your face grow long. El fundador de la galería El Gato Viejo, que expone pinturas y esculturas, tomando un mate. ¿Un matecito? Bueno, mientras usted habla, contame un poquito. Es muy fácil. Se me ocurrió en París, que es el mismo espacio que tengo acá en Buenos Aires, y dije, no, hay que hacer algo por aquellos pintores, aquellos artistas que nadie los toma en cuenta o no tienen posibilidades reales de hacer su primera muestra. Entonces, inauguramos anoche con 400 personas y muchos sponsors. Es muy importante saber quiénes colaboran con la cultura. Bueno, no te podría, casi no me va a alcanzar el tiempo para nombrarlos. Yo tengo todo el tiempo. Vamos a hacerlo rápido, mira. Bueno, el Mate Taragüí, Sara, Teniers, Enavie, que es el ente regulador, Paco Rabán, Cargo, Bianchi, Conarco, NSA, SAB, Electrodos, SAB, sí. Rondeño, que anoche nos comimos salame barro de Rondeño. Unitel Gráfica, Equinox, la agencia de viajes. American Graphic, que hizo toda la gráfica del exterior, de las pancartas. Daglio, Pont Mes y Sur Broker. Y Cerusal.